Hola de nuevo, bienvenidos a Yo de Muro, diario de un coleccionista. En efecto, tercera entrega, mes de marzo, por fin llegaron los discos del mes. Ojo, que quede claro, este vídeo no es vídeo, no es vídeo de ostentación. Son cosas que me gustan, son cosas que me han gustado, son cosas que me gustan actualmente y son cosas que me gustarán. Me gustarán, si no, no las compraría. Y aquí vendrá, al final del vídeo, hago una pequeña proclama, permitirme que la haga. Historieta, poca cosa, esto tiene poca cosa. Os voy a mostrar, como siempre, CDs, algún CD Japo, Digipack, que sabéis que me encantan, vinilos y sobre todo, dos de las mejores, por no decir las mejores, bandas de black metal a nivel nacional. Son cántabros. Y ya no solo por el grupo o los dos grupos en sí, sino por el vocal, por el vozarrón que tiene ese hombre. No como el mío, en el que precisamente creía que mi voz, porque yo era un tío resultón de joven, era un tío simpático, las mujeres también me sonreían, ahora ni me miran, pero me sonreían y me hacían bromas. Y muchas, como he trabajado muchas veces cara al público, pues me decían, Jordi, ¿tienes voz radiofónica? Yo me crecía, me lo creía y decía, oye, pues debe ser. Y el otro día, en un programa en Twitch, me di cuenta de que no, se empezaron a burlar de mi voz porque mi rango vocal es mínimo, ya lo sabía. Es una puñetera vergüenza que a un tío que le gusta tanto la música como a mí sea incapaz de. O sea, creo que debo tener rango vocal más diminuto del mundo. Pero bueno, fuera cachondeo, quien sí que tiene un vozarrón, como he dicho, es el señor Oscar. Sí, en efecto, dos grupitos, Oscar va por ti. Fatal Portrait y Beaten Cross. Oscar no es otro que Pape Puig, señores. Sí, y ahora lo veréis, porque este disco me da igual que me pelen, que me estuve leyendo el otro día lo de monetización y todo el rollo, me da absolutamente igual. Voy a meterle caña, voy a meterle tiempo, os voy a mostrar alguno. El único vídeo que tiene es brutal, me encanta, Dios, verlo ahí. Es que es el maestro. Es el maestro y no hay otro. Y no hay otro. Y en cuanto a la proclama, dejarme que haga una pequeña proclama ya que estamos aquí. Si no, no hay historieta, ya lo he dicho. ¿Cuál es la proclama, señores? Señores, estoy harto de este puñetero coleccionismo salvaje. En efecto, coleccionismo salvaje. Coleccionismo de postureo. Coleccionismo de Instagram. Coleccionismo de Facebook. Punto y pelota. Punto y pelota no es otra cosa. O sea, a ver, una cosa es decir, compro esto, me gasto el dinero porque llevo muchos años coleccionándome, me considero coleccionista ya desde pequeño que empecé a coleccionar cintas de cassette. Es una manía, es un vicio, llámalo lo que quieras. Hay gente que se dedica a tomar sustancias prohibidas, hay gente que se dedica a ir con mujeres que fuman a mucha honra y hay mujeres que se dedican a ir con hombres que fuman a mucha honra, que para eso están. No me meto en eso. Pero por favor, lo que no puedes hacer es comprarte las cosas. Simplemente para vacilarlas, para mostrar. O sea, yo lo de Instagram lo siento, no lo entiendo. No entiendo. Si no caben tantas fotos, no, es que no vas a aprender, no la vas a volver a encontrar esa foto nunca más. Al menos en un vídeo dejas algo grabado y dejas un poco de historia o un poquito de cultura o de ignorancia, la mía sobre todo, pero dejas algo para mostrarle algo a la gente, para intentar transmitirle. ¿Qué carajo? Yo me hice un Instagram, ya lo veis, lo tengo abierto por si acaso, pero dejé de subir fotos porque. Primero que yo no metía una, metía varias fotos para que vieras el producto. Pero claro, es que la gente pone una foto y te enseña la primera, la segunda, la tercera, la cuarta edición. Y no, ya no te enseña eso. A veces te enseña lo más caro que hay. Y me he dado cuenta, por lo que digo, llevo muchos años, pues como todos vosotros, imagino que no solo comprando, cuando no hay contactos, a veces intentas conseguir algo mediante pujas. Y las pujas, sobre todo los vinilos japos, era algo muy sencillo. Era algo muy sencillo porque a la gente le sudaba. Y muchos de los títulos que me gustan a mí son títulos que no le gustan a nadie. Porque es normal, cada uno tiene sus gustos. Pero ¿qué sucede? Que hasta los discos que a nadie le gustaban están prohibitivos. El otro día intenté ganar uno y se fue a ciento y pico dólares. Una. Pero estamos locos. ¿Por qué? Porque alguien al que posiblemente ni le gusta, simplemente para rellenar y para ostentar y para ese sí, para vacilar simplemente, y sobre todo supongo que, a ver, yo reconozco que me gasto, y lo veréis por los vídeos, me gasto mucho dinero, me lo trabajo, oye, los dos supongo que también se lo trabajaron, se lo han trabajado, pero es que están gastando la pasta en cosas que no les mola. Y ahí lo dejo.
Oye, que no me quiero. A ver, que cada uno es libre de gastarse la pasta donde quiera. No voy ahí, o sea, no voy a decir, no, simplemente a ver si puedo redirigir un poquito el tema. Porque los que de verdad coleccionamos y nos gustan las cosas, porque nos han marcado una época, porque nos han acompañado y porque nos dicen algo, nos envían magia, ahora mismo no podemos acceder. Por lo que os digo, o sea, a mí me gustaría seguir poco a poco. Claro, colecciono, como ahora lo que os voy a mostrar, ediciones de hace un par de años, ediciones recién salidas. Os voy a mostrar también moco ajeno, ¿sí? Moco ajeno, algún vinilito que he conseguido, porque buscamos fotógrafos de segunda mano, no pasa nada. Pero claro, si intentas conseguir una cosa y siempre hay dos, tres, cuatro, cinco personas que simplemente lo quieren meter en una puñetera foto de Instagram, ponerlo allí, colgarlo allí y nunca más saber de ello, pues, que en la mayor parte de los casos. Pues no me parece bien, lo siento, no me parece bien. Me gustaría, no creo que me entiendan muchos porque hablo en castellano, ojalá hablara inglés perfectamente para llegar a todo el globo, pero no, no es el caso. Pero por favor, os pido que os gastéis el dinero, faltaba más, gastar millones. Oye, si no pasa nada, ojo, que ahora empezará el tema musical, si queréis gastar dinero, ahora empezará el tema de la criptomúsica. O sea que ahí los que tenéis pasta, iros para allá y dejarnos el formato físico a los coleccionistas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, te puedes gastar el dinero lo que quieras, pero gástate el dinero en lo que te gusta, convencido de que no os gusta todo lo que compráis. Y dicho eso, como siempre, no os he avisado. Se va a decir, la vida es más corta de lo que nos imaginamos y habéis perdido aquí un maravilloso tiempo de la vuestra o no. Pero no os he dado el aviso de que si queréis tiráis para adelante. O sea que si habéis llegado aquí, os lo habéis tragado íntegro y es lo que hay, señores, es lo que hay. Espero que haya merecido un poco la pena y haya servido para algo o no. Y como siempre, espero que os guste o que no, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha, gozarla o no. Y sobre todo, que podáis chafardear, que a veces es lo que mola. Y para eso lo hago, para que lo veáis y para que podáis decidir si os queréis embarcar en ello o no. O si realmente la edición merece la pena o no, porque ya me gasto yo a veces la pasta para intentar hacerlo y os lo muestro para que no a veces pues no caigáis en la trampa como yo, ni más ni menos. Así que compis, espero que me hayáis entendido algo. Viva la música, la buena música. Nos vemos en breve. Resistir. Ah, por cierto, se me olvidaba que. No, 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 espera, espera. Que estaba ofendido. Ya no por solo por donde llego yo vulgarmente, porque es lo que digo. O sea, yo si intento cantar, soy un puñetero desastre, es algo horripilante. O sea, sería como. Y ahí me quedo cortado. Pero claro, de ahí a decirme, pero así descaradamente, que mi voz solo sirve para ASMR, eso me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido. Aunque nunca se sabe. Bien pensado, igual me puedo ganar unos dinericos con ello y comprar más vinilos de los que me molan, me han gustado y me dicen algo, no simplemente para rellenar. Y ahora sí, hasta luego. Nos vemos. Bien, empezamos por los CDs. Sabéis que me gustan los CDs y más los Digipack como este. Creo que os intentaré mostrar demasiadas cositas, así que a ver si os puedo sintetizar. Y puedo, como mínimo, conseguir que algo os guste, os atraiga, os llame la atención para escucharlo, aprender algo o posiblemente desaprender, que es lo mejor que podéis hacer con mi mente. Con mi mente vais a desaprender absolutamente de todo, porque soy un total ignorante de todo. Pero bueno, a lo que íbamos. Primer CD, mira, ¿esto qué es? ¿Qué es esta paranoia? Dagger Grieser. Dagger Grieser era una pareja de DJs alemanes, sabéis que me gustaba este rollo, que solamente tienen dos discos, sacaron dos paranoias y esta es del año 99. Esta paranoia del 99 es impresionante. Impresionante porque, entre otros, tiene una, mira, tenía una versión aquí de I Wanna Be Your Dog, exactamente, de los Stooges. Se produce así, ¿verdad? De Stooges, de Stooges, de toda la vida, con el Iggy Pop del año 69. Es una, a mí particularmente, sabéis que soy, me gustan bastante las versiones, respeto mucho las originales, pero en muchos casos como este, la versión para mí supera la original, y ahora me machacaréis. No me gustaban los Stooges, no me pilló esa década, pero esta versión es electrónica y es una idea olla, pero está muy bien. Y además, fijaos que en los bonus tracks tenemos aquí Lecha, que si os gustaba este rollo, tenemos a la Miss Kitten.
a la Miss Kitten, que era otra disc jockey muy pillada de la olla. Ripping Kitty, no suena a este tema, que es brutal. Y que estaba aquí, ya está, poca cosa más puedo decir. No lo voy a abrir, lo abriré, ¿eh? Este sí que lo quiero abrir. Fijaos que lleva aquí una etiqueta, me ha salido muy bien de precio. Lo voy a abrir, pero ahora no, porque si no, no acabaremos. ¿Qué es esto? Os lo quería mostrar, porque cuando digo algo lo cumplo, cuando prometo algo lo cumplo, y siempre cumplo mi palabra. Y este era el que me faltaba, ¿veis? De los tres que habíamos hablado, este sería el Digipack Japo, que además es muy bonito, con sus stickers y con su... ¡Ay, bonito! ¡Ay, qué bonito es! Mira, fuera. Segunda mano, también compro segunda mano cuando se da la ocasión. ¿Y qué tenemos aquí? Sí, Ladies and Gentlemen, del amigo George Michael, que sabéis, para mí quizás de las... no la pongo, bueno, me atrevería, quizás sí que pues la pondría como la mejor voz de la historia de la música, para mi gusto, pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene. ¿Y este disco qué es? Pues sí, es una edición del 98, es una edición, ¿veis? Japo. Y la he pillado porque me salió a relativo buen precio, y como coleccionista, aunque sea de segunda mano, la quería tener. Tenemos, acordados que tenemos aquí, pues para... tenemos una parte for the feet y otra por for the heart, ¿no? Para los pies, para bailar, y otra para el corazón. Y la verdad es que era una... bueno, os enseño así un poquito para encima para que lo veáis. Es pues un CD así normal, pero sí que veis que tiene las inscripciones japonesas. Tenemos aquí un booklet muy guapo con las letras en japo. Tenemos aquí un segundo booklet, o sea, las clases ediciones están muy, muy, muy trabajadas. ¿Veis qué bonitas? Con las letras, con sus cositas. Pues bueno, está chulo, ¿veis? For the heart and for the feet. Algún día aprenderé inglés y alucinaréis. O sea, seré una persona ilustrada, ilustrada, ¿eh? Bien formada, bien formada. Físicamente no, pero bien formada, pues eso, en el estudio. ¿Qué más tenemos? Fijaos. Últimamente se está dando el caso, si seguís los vídeos, es Hard Rock Heavy Metal Volume 2 de toda la vida. ¿Y esto qué es? Pues sí, el Life Crime de los Queensrÿche, que acordaos que esto se grabó en el 91 en Wisconsin. ¿Y es una gozada? Pues no, es una gozada, es el concierto donde repasaban el Operation Mindcrime original. Y lo bonito, que el año está muy chulo, la década está muy chula, y la voz del amigo Tate suena bien. El directo no es ninguna gozada, ¿eh? Pero me gustaba tenerlo así. Poca cosa más os podría decir de esto, si es una remasterización del año 2001, por eso lo pillé. Me gusta, hostia, no os lo he dicho, sí, os lo he dicho antes, de un podeto, no os puedo engañar. Alejandro Fernández, ¿quién es este mocho? ¿Quién es este mocho? Digo, ¿quién es este muchacho, este mexicano al que llaman el potro? No sé, el potrillo, perdonadme, el potrillo. No sé si lo llaman el potrillo por alguna cosa, bueno, no sé, lo llaman así, y me chocó escucharlo. Y es un tío que, aparte de todo, fijaos la rareza es que está con el sello CESA. El sello CESA, sabéis que me encanta, soy un amante del sello, porque me cerraron el canal, entre otras cosas, pero es el sello que lleva Bunbury. Entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea del tipo de música. ¿Qué canta este hombre? ¿Qué canta este hombre? Pues mira, este es el disco del 2020. Este disco lo tengo porque me costó 0,99, un euro. Estaba ahí en una cubeta y me hizo gracias un digipack por un euro. ¿Qué quieres que te diga? No puedo negarme. Además, este muchacho, acordáis que lo que toca es música, sí, toca un poco de pop. Es muy conocido porque hizo un dueto con la Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de ti, ¿no? Del tema este, que era un poco curioso, a mí no me gusta, pero bueno, hay que respetarlo. Pero lo que toca principalmente, pues, es música tradicional mexicana y ranchera. ¿Se deja escuchar? Pues bueno, muchos de vosotros diréis, la dura mental. A mí me gusta, ¿qué queréis que diga? Me gusta rancherita, me gusta. Los rollos tradicionales los respeto y me gustan. Y este tío, la verdad, es que dentro de lo que sea, sea comercial o no, canta muy bien. Y el sello ya dice que es un poquito, pues bueno, un poquito raro. Pero bueno, ¿qué más os muestro? Fijaos. Hostia, Jordi, ¿cómo es que...? Oh, ya he dicho tapa la borda, madre mía, esto siempre pasa lo mismo, que no lo vean los niños. ¿Cómo es que te has pillado las dos ediciones de la amiga Taylor Swift? Muy bien, este disco, Evermore, disco recién editado, noveno disco de estudio de la americana esta, que ahora tiene 31 años, si no me equivoco, y es una auténtica gozadita. ¿Y por qué me lo he pillado? Porque tanto el anterior, que es el Folklore, que también lo tengo, como este, son dos obras de arte. Y entre otros tenemos al amigo Bon Iver, que ya colaboró en el anterior, en el Folklore, y en este también colabora. Pero aparte, ojo, no solo el Bon Iver, sino que también tenemos a Haim, que a mí también me gusta, son americanos todos, y también tenemos a The Natural.
Nacional a mí es que me, de Nacional de toda la vida. No es que me mate, pero bueno, está bien, se deja oír. Y este rollo, a mí me gusta particularmente porque encuentro que hoy en día tener una chica joven que hace una música, que sí, algunos dirán, hombre, es comercial. Bueno, no del todo, porque esta tía hace un rollo folk, hace un rollo rock alternativo de mucha, mucha calidad. Tiene mucha clase y si bien la sigue muchísima más gente, a mí me dio que pensar, porque una chica joven, una suscriptora, un día me comentó que le encantaba este rollo. Y entonces me hizo pensar, y además la chica hace unos covers y los hace muy bien, y este rollo me hizo pensar, hombre, pues la música, de vez en cuando, tiene alguien que quizás podrá continuar con un legado de calidad. Y si bien no es ni la Susan Vega, que para mí este rollo empezó con Susan Vega, bueno, podemos decir con Susan Vega y alternativos, o Ewell, que a mí me vuelve loco el country de esa muchacha, me vuelve loco, no la pondría a la misma altura, pero sí que la verdad es que es una auténtica gozada. Y esto pues no es más que la edición regular japonesa, y no voy a abrirla porque eso, si no estaremos aquí 2 horas. Y esta es la edición pues, que lleva, además de las postcards, lleva un calendario, unas paranoias. Y además llevaba, como no, un póster japo para las primeras ediciones, que es así un sampler que luego os enseñaré la foto. Tontunas varias de coleccionista. No hagáis caso. Yo os recomiendo, si no lo habéis escuchado, que escuchéis el anterior, el folclore, y este. Están realmente súper, súper bien. Vale, acabamos con los CDs. O casi. ¿Y qué tenemos aquí, señores? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí unos bombazos. Bombazo mix. Pues no, no son bombazos mix. Son bombazos de Black Nacionales. Quizás, para mí, los dos mejores grupos de Black en la historia de nuestro país. Habrá quien piense que no, pero a mí ya no solo por la banda, sino por el cantante que tiene. Rico, rico. ¿Y qué tenemos aquí? Pues sí, tenemos, a ver si lo pronuncio bien, señor Pape, permítame usted, An Elusive Instinct of Lascivia, de los gloriosos Fatal Portrait, que además tuvimos la noticia en primicia de que es posible que reediten en vinilo. Y esto además, Pape, amigo Oscar, me llegó, como bien sabes, de Polonia, una pasada, y le tengo un cariño especial. ¿Y aquí quién canta? Pues ya me he avanzado, canta el señor Oscar. ¿Y quién es el señor Oscar? Pues sí, el señor Oscar, que ahora lo vais a ver aquí, guapetón, guapetón. Mirad aquí el grupo, este disco es del año 2000. Mirad qué guapetón que está el señor Oscar, señor Pape Boots, que canta como una bestia, o sea, aluciné cuando escuché. A ver, muchos de vosotros ahora estáis viendo esto y diréis, pero qué locura es esta, qué música es esta. No tiene por qué gustaros de todo, a mí me gusta de todo, no tiene por qué gustaros, pero un respeto a esta banda cántabra como su maestro, por luchar por algo que en este país es realmente complicado. Aquí sí que es verdad que se llevan el gato al agua 4, desgraciados, como siempre, pero bueno, se gana la vida, un respeto para ellos, pero hay quien se dedica y mucho, como es el caso, y bueno, llegan donde llegan, pero es una auténtica gozada. Y si no lo habéis escuchado, escucharlo. Y si no, en breve, como bien sabéis, se editará en vinilo. Pero no solo eso, sino que en 2010, que a mí particularmente aquí ahora os enseñaré hasta el vídeo, que vais a alucinar lo que os dije, tenemos a Beaten Cross, que a mí también me mola este rollo. Hola, como suena, In Honor, del año 2010. Y además, gomosito, lo tenemos en Digipack. Y este sí, que permitidme, y me da exactamente igual lo que nos explayemos, que os muestre el Digi... Ahí va. No. Bueno, no tengo vinilo dentro, no se preocupe, señor Papi, no se preocupe, no estoy acostumbrado al culerismo, y esto es lo que pasa por no estar acostumbrado. Pero bueno, es un CD, y ahora aquí lo tenemos. Mira qué cosa más bonita. Y mira aquí, míralo qué guapo, mi niño, míralo. Oye, pues muy bien presentado, ¿eh? Sí, señor, mirad aquí, ¿eh? Las fotos estas para niños, fotos de colegio, fotos de parvulario, fotos sin ningún significado, fotos muy buenas, de gente que va a misa, pues los domingos, como tiene que ser. Y una música pues muy tranquila, una música para escuchar sin compañía, muy familiar, pues para poner en una cena con los abuelos y tal, ¿no? Una auténtica gozada. Fuera coñas, en serio, escucharlo porque es una gozadita y me ha hecho muchísima, muchísima, muchísima ilusión. En serio. Y si puedes editar esta también en vinilo, pues no sé cómo está el tema, desconozco, pues también te lo compraría.
Y tanto que sí. Un placer, maestro. Un placer, un placer. Y ahora flipar con el vídeo. Flipar. Pasamos, cómo no, a eso que tanto os gusta y os ha cogido un vicio por los vinilos, que no lo entiendo yo. Bueno, aquí se han colado dos de esto, pero ahora os explicaré por qué. Tiene su sentido, fuera papelazo. Tiene su sentido. Venga, mocógeno. Esto es mocógeno. Esto es un vinilo de segunda mano que, bueno, ahora os diré la verdad. En este caso, para ir a buscar estos dos vinilos, pues me pegué unos 80 kilómetros. Sí. Depende del tipo de vinilo y a la persona que se lo compro de segunda mano, prefiero desplazarme y cogerlos yo. No me gusta que me los envíen, porque bastante han sufrido, son vinilos de la época. Ojo, esto es Maxi Pop, es el primer vinilo. Esto es un vinilo para mí de absoluto culto, del año 94, editado por Contraseña Records, que además es una discográfica, mirar de dónde es. O sea, podéis hacer una idea. Exacto, era un sello de referencia de la fiesta, el industrial y la música máquina de la época, de aquella época que tanto disfruté, gocé y me lo pasé absolutamente teta, no lo negaré. Y entre otros, pues tenemos este que además, fijaos todo lo que la mandanga, es un doble nido, ¿eh? Y me ha hecho muchísima ilusión. La mandanga que lleva esto no tiene nombre. Pero bueno, haré un poquito por encima de los grupos que me gustaría, o si queréis hacerles una escucha, vale y mucho la pena. Fijaos, Genlos Jezebel, Desire. La demás son las versiones maxi que estaban auténticamente muy chulo. Estos son unos británicos que tocaban un rollo, esto casi todo es rollo muy gótico. En esta época, cuando empezó el tema de la fiesta, como hemos comentado, en antros, pues como psicodrome mi compañía, se mezclaba un poco el industrial con el rock gótico y empezaba un poco mucho el tema de tecno alemán y máquina. Y aquí se mezcla un poco, pero estos son más temas rollos pajareo, rollos temas con mucho sentimiento de la época. Mucho synth-pop, mucha electrónica o rock gótico como este. Pero ¿qué más tenemos aquí? Fijaos temazos que no tenemos, que no hay editados aún en vinilo, o si lo están, es imposible encontrarlos hasta que no van a reeditarlo. Los alemanes, Wolfsheim, The Sparrows and the Nightingales, los ruiseñores y los gorriones. Este tema es una brutalidad que escuchaba yo cuando salía de fiesta y era para mí, de mis favoritos. Mi favorito está luego, pero era de mis absolutos favoritos. ¿Qué más tenemos aquí? Fijaos, otro tema insuperable de la época, de los Hard Rain. A ver, Hard Rain, no conoceréis nada más, posiblemente solo esto. Eran británicos, también tocaba un rollo así, rock alternativo, pero de bueno, de la época, o un poco así gótico también. Pero este tema, si lo escucháis, seguro que suena, porque Diamonds es una de las obras maestras de la época. Hay que exponer los años de la composición, fijaos, del tema del 88, flipante. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los Snake Corps. Esto es un instrumental. This is a Seagull. Sí, no sé cómo se pronuncia. This is a Seagull de toda la vida. Y esto es un tema instrumental también que pegaba mucho. Yo os lo estoy diciendo los nombres porque me gustaría que les echarais una escucha. También eran británicos. Y como no, ya para acabar, lo que mi favorito, ya lo sabéis, aquí tenemos a Peter Murphy. Peter Murphy con la versión, la versión larga de All Night Long. Este tema os obligaría a que lo escucháis, que es mi favorito de aquella época. ¿Y quién era Peter Murphy? Me hartaré de decirlo. En breve os podré enseñar, si todo va bien, la box con la reedición de los primeros 5 discos y un extra, si puedo, pero ya veremos. ¿Y qué tenemos? ¿Y quién es? Vuelvo al mismo. Pues este señor, exacto, era el frontman y cantante de los Bauhaus. De los Bauhaus, que era otro grupo así rollo pues post-punk, padrino sobre todo del rock gótico. No me vengáis con historias, este es padrino sobre todo del rock gótico. Y quizás del rock alternativo de calidad. No la puñetera mierda que escucháis ahora que dicen indie, que eso es lo más guarro y no saben ni tocar. Aquí es donde empezó. Esto era un indie, un rock alternativo de calidad. Por eso digo, pues bueno, es igual.
es lo que hay. En fin, lo de hoy en día me provoca sarpullidos, pues tengo que tirar de lo de antes. Y esto me hizo ilusión. Madre mía, como siga así, nos vamos a estar 3 horas, porque es el primero. Pero ahora voy un poquito más rápido. Otro disco que fui a buscar a la misma persona, lo mismo, 80 kilómetros, 40 de ida, 40 de vuelta. Y es All About If. ¿Y esto qué es? Pues no es nada más que el primer álbum de All About If. All About If, el mismo título, porque es el primer álbum. Esto se editó en el año 88, con la inconfundible voz de Julian Regan. Julian Regan, esta muchacha que además cantaba realmente bien. Es un rock gótico en estado puro, cantado por una chica y que suena brutal. Británicos también, por cierto. Ojo al dato, lo he dicho muchas veces. Para mí, la mejor voz femenina de este país, con diferencia. Lo siento, pero para mí lo es. ¿Y por qué? Porque entre otros, tenemos este álbum del 95, ojo, año 95. Exacto, año en el que los discos de Avalancha, los vinilos, estaban en Leprica a 1000 pesetas. Año en el que quizás hasta el 2000 se dejaron de planchar vinilos. Por eso me ha costado tanto encontrar este en buenas condiciones. Y este álbum no es nada más y nada menos que el año que me llamaron a filas. Y es un disco de los más importantes de mi vida, ya que me acompañó durante toda una parte de ella, de la que guardo quizás varios de los mejores recuerdos que tengo. Pero bueno, ¿y a qué vamos aquí? Pues fijaos en la paranoia. Me he pegado 140 kilómetros, sí señor, para ir a buscarlo. Pero hombre, ¿no sería más fácil que te lo hubieran enviado? Pues posiblemente, pero como nos dejaron mover por la comarca, me apeteció, me cogí el coche por la mañanita y me pegué 70 y pico kilómetros de ida y 70 y pico kilómetros de vuelta para buscarlo. Y a mucho gusto, que me lo pasé genial y vi el sol y me lo pasé teta en la montaña. Y este álbum tiene unos temazos que, si no habéis escuchado este disco, igual os gustará o no. Pues sonará uno de entre mis recuerdos como el tema más mítico, pero aquí hay unos temas con una profundidad y un sentimiento que ya te digo, es de los más importantes de mi vida, ni más ni menos. 1995, como La flor prometida, Luz Casal, una gozada si no lo habéis escuchado. Otro disco importante, ¿por qué no? Ojo, y una reedición que esta, venga va, vamos a darle, ¿no? Esta quería abrirla, no la he abierto, pues la voy a mostrar, que la tengo aquí enfundadita en mi funda japo, es tanto. Los gusta a todos, ¿eh? Os gusta. ¿Veis cómo no pasa nada? Se abre y ya está. Venga, vamos a quitarla. Y eso que estaba precintado. Vale, esta reedición reciente, del año 2000, y no es nada más y nada menos que la reedición en purple, en vinilo lila, que ahora veremos, de el cuarto disco, que no me equivoqué, de los noruegos AHA. Uno de mis grupos favoritos con diferencia y también me han acompañado más en la vida. Este disco, el original, es del 90, evidentemente, y es una obra maestra como todo hasta el siguiente, que es el Memorial Beach. Para mí, desde el primero hasta el Memorial Beach, que son 5 álbumes, que no me equivoque yo, ¿no? Tendríamos el Hunting High, tendríamos el Scoundrel Days, tendríamos el East of the Sun, tendríamos el Stay on These Roads y tendríamos el Memorial Beach. Exacto. Esos 5 discos son. Lo demás que han ido haciendo está bien, pero ya la influencia del Paul Battard y compañía es muy diferente. Pero mirad qué gozadita. Y esto, mira, oye, aprovecho, Hugo Aguilar. Tío, va por ti. Eres un tío muy majo, la verdad. Hostia, he alucinado. Eres un tío con mucha cultura política y eres un crack. Y te gustan los AHA, o sea, ¿qué más puedo pedir? Mira qué gozada de vinilo. Es una gozadita de vinilo, ¿eh? Así con un rollo purple, con un poquito de manchadito, así más oscurito, y que teóricamente tenía que sonar genial, y este sí que lo quería abrir, os lo quería enseñar, y casi con cuidadito, porque luego lo protegeré, porque así con el cartón este se puede hacer polvo, y viene pues con las letritas, viene con las fotitos aquí, ¿veis? Full Holmen, el Bakhtar y el amigo Morte Harket, y tenía muchas ganas. Es un disco que sale, creo, aunque se puede conseguir, sale todo lo que estoy mostrando, si no os digo lo contrario, sale relativo a buen precio, excepto el Maxi Pop, que no me salió mal, pero es un disco bastante carete por lo que lleva, ¿vale? Seguimos tirando de nostalgia. La mejor, para mí el mejor compositor, lo vuelvo a decir, para mí, siempre es para mí, el mejor compositor que ha tenido en nuestro país, el grandioso Antonio Vega, el pilladísimo Antonio Vega, pero con las letras más brutales. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una reedición que directamente se tenía que haber planchado en el 2019, como bien indica aquí, pero que no ha salido hasta este 2021, y que lo que hace es que nos muestra el directo
básico, no todas, faltan dos canciones o tres, ahora lo recuerdo, pero bueno, está muy bien, que grabó en el 97, otro gran año, 95 al 97, grandes años, ese señor. Bueno, es lo que tiene. Digamos que gozadita. Esto es un vinilito. Está en un concierto que también podéis ver en YouTube, lo podéis encontrar porque se editó también en VHS o no sé si está en DVD. Me da igual. Pero estaría bien si lo reeditaran en Blu-ray, lo dudo. Pero fijaos qué gozada. El planchado es bueno, es un disco muy guapo y es un disco. Es que ya, mi Antonio Vega es una gozada. Y es aquí ya lo había abierto y he hecho la trampita. He hecho la trampita, escucha genial y he hecho la trampita del DIN A3 para que no se raye en exceso. Y si no lo habéis escuchado, pues es un buen disco, porque es un directo que graba muy bien. Y fijaos en un detalle. Normalmente este hombre tuve la suerte de verlo en directo en Bikini. Tuve esa grandiosa suerte. Ya no está entre nosotros, hace muchísimo, lo sabéis. Y es la única persona que en directo se ponía a cantar y nadie, ni la chica de ayer, señores, o casi ni la chica de ayer, nos poníamos a tararear, nos quedábamos embobados escuchándolo y nadie alzaba la voz. Eran conciertos, no sé, estoy en Bikini, éramos 2.000 personas, bueno, 2.000 no, éramos algo menos, pero bueno, es que se escuchaba perfecto, porque nadie habla, o sea, te quedabas embobado escuchando a este hombre, pero pues lo que tiene. Os lo recomiendo también si no lo habéis escuchado de verdad. Vamos con banditas sonoras. Bandas sonoras. Habíamos tirado ya bandas sonoras de Music on Vinyl, ¿no? O The Movies, que es con la que sacan las bandas sonoras. Y aquí tenemos otra del repertorio. Habíamos sacado La Casa de las Dagas Voladoras. Y ahora tenemos aquí Tigre y Dragón, de película del año 2000. Acordaos, vamos a hacer un poquito de. Uy, bueno, este disco es de 2021, evidentemente está mostrado, ahora os enseñaré, lo vamos a abrir para que veáis, ¿vale? Acordaos del tema este. Aquí lo que tenemos es, tenemos una colaboración del parisino, que sea evidentemente asiático, Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma es un violonchelista y bueno, cuando digo espeluznante, recordad que es algo fuera de lo normal como toca y le da un sentimiento brutal. Por eso me gusta, también me gustan mucho más las Dagas Voladoras que esta banda sonora, pero como tiene al Yo-Yo Ma, pues realmente, realmente me ha molado. Esto es un film, como bien dice aquí, de Ang Lee. Y como protagonistas, acordaos, hacemos un poco de historieta que no viene, que no, siempre va bien, hombre, y además me acuerdo. Aquí tenemos al Chow Yun-Fat, espero decirlo bien. Sí, este tío es el que ha dicho que cuando fallezca dejará la herencia esa que tiene de más de 600 millones de dólares a la beneficencia. Pues oye, ole por él, espero que sea para eso, no, como siempre no se desvirtúen los dineros por ahí, como pasa normalmente. Teníamos como segunda, como coprotagonista, teníamos también, a ver si la pronuncio bien, a la Michelle Yeoh, Michelle Yeoh. Y acordaos que teníamos a una jovencísima Shang Chiji, que ya había mostrado las dagas. Y posteriormente, en el 2005, las dos actuaron conjuntamente en Memorias de Nagisa. O sea, son bandas sonoras muy relacionadas, películas muy relacionadas, y están realmente las bandas sonoras muy curradas como esta. Y esto, pues, es otra obra de arte que está bien, está bien. Gusta tener el sello, ya os he dicho 50.000 veces que me encanta. Fijaos la calidad de la portada. Abriremos rápido porque tampoco me quiero explayar. Fijaos. Mirad, Shang-Chi. Qué guapa, ¿eh? Una pasada. Por cierto, aquí súper joven. No sé, que era súper joven. Sé qué edad debía tener aquí, pero 21 años, al sumo. Mirad las imágenes de la peli. Si la habéis visto, pues es otra. La Shang, ¿vale? Es otra película de estas. Aquí tenemos al Yo-Yo Ma. Es que jovencito, tiene 65 tacos este tío, ¿eh? Es otra obra de arte musical audiovisual, ¿vale? Las dos cosas. Y aquí, pues el vinilo debería ser rojito. ¿Veis? Estos sellos me encantan. Espero que ahora no os volváis todos locos, los compréis y también se vayan por las nubes, porque si bien cierto es que han subido, tampoco son de los más caros que existen. Fijar qué gozada. Mirad qué pasada. Rojito así semi traslúcido un poquito y es una maravilla que voy a gozar y os lo garantizo escuchándolo tranquilamente mientras me fumo un purete cubano, dominicano, de donde sea, mira, exactamente igual, ¿eh? Mira, si tengo un vicio que son los puretes, me gustan de donde sea. Los de fumar, ¿eh? Mal pensados. Mal pensados.
Vale, lo vamos a dejar aquí un poquito apartado con cuidado porque si no tardaré demasiado. Siguiendo el mismo rollo, ¿eh? Una funda esta que tanto os gusta, ¿eh? Una galga. ¡Pape, una galga! Vale, siguiendo ya con el Yo-Yo Man, no me podía negar, me lo ofreció una de las personas a las que voy en tiendas físicas, sobre todo esto voy a tiendas físicas, este tipo de edición. Y cómo no, pues el Yo-Yo Man también aquí hizo un disco glorioso con el amigo Morricone. Esto es una edición en rojo que ahora os enseñaré, maravillosa, 21 de este año, pero la edición en sí, esta obra maestra musical, se grabó en el 2004. Se grabó con la Sinfónica de Roma, con Gilda Buta al piano, que era una pianista brutal, y como no, Yo-Yo Ma al violonchelo. Evidentemente, Morricone conducía la orquesta, o sea que era una, no sé, una pasada. Y si lo escucháis, como siempre digo, claro, los temas se escoge, a ver, ahora repasaremos un poco los temas. Acordaos que el italiano falleció el julio del año pasado, el Morricone, a los 91 años, déjatelo ir. Pero era un tío, realmente era un cerebro. Este tío hacía unas bandas sonoras además muy guapas. Y bandas sonoras que os pueda emblemáticas, que además se han metido aquí y que os puedan, que han escogido para esta obra. Pues mira, por ejemplo, La Misión, ¿os acordáis de la peli La Misión? Con él, mira, es que vamos a mirar aquí, lo veremos más. ¿Veis? Tenemos aquí La Misión con un jovencísimo Robert De Niro. Aquí del Tornatore, por ejemplo, pues tendríamos Cinema Paradiso, que es otra gozada, que os recomiendo que la veáis. Tenemos aquí temas. Del Sergio Leone, evidentemente, Érase una vez en América. Hostia, brutal aquí también con De Niro y compañía. Cuando el cine, aquí es esta peli, si no la habéis visto, la tenéis que ver. Rollo mafia, pero película buenísima. Buenísima también tenemos de Brian De Palma. Tenemos aquí Los Intocables, evidentemente. Y ya está, bueno, este sería la más... Ah, sí, por perdonar, de Sergio Leone también, El Bueno, El Malo y El Feo. Brutal, brutal. Y la verdad es que suena súper bien. Pero claro, os he dicho que suena súper bien, pero fijaos lo que es el vicio, que además de en vinilo, me lo he pillado en edición Japo. ¿Por qué? Porque ahora también les ha dado esto de Sony, porque esto lo edita Sony Classical, les ha dado por crear un nuevo formato que tengo que escuchar, que es, bueno, es el Hi-Fi, bueno, nuevo ya estaba, pero bueno, normalmente lo hacen en Bluespet o lo hacen en SHMCD, y ahora este lo han hecho en IFI-CD, pues vamos a ver el IFI-CD si realmente da la talla o no da la talla, da igual, mi oído yo creo que no llega, pero es un poco la tontería, tampoco es un CD muy caro y me apetecía tenerlo. Fijaos, el planchado este, ojo, esto es... No es manchado, es planchado, vale. Esto es un rojo mucho menos translúcido, sería un red completamente opaco, ¿vale? Completamente opaco y debe sonar a las mil maravillas. Ya os lo pondré, siempre os haré la reseñita. Aquí lo bueno es que la edición viene siempre perfectamente con su antiestático, vienen dos vinilitos, me parece bien porque realmente es algo larga, esta es algo larga y bueno, vale. Vamos a apartarla también con cuidado, luego ya me encargaré yo de montarlo bien, vale. Ostras, ¿qué haces con esta de Marco Beltrami del año 2013, que no es nada más y nada menos que un remake de la original del Amigos del Incombustible, este de Stephen King, que a mí no es que me guste mucho, pero bueno, pues sí, Carrie, esto se reeditó el remake en 2013 y se hizo esta banda sonora también en 2013, pero sobre todo la ha pillado por dos cosas. Primero, porque el sello es el mismo, esto ya está descatalogado, pero he tenido la suerte de ir a una tienda física y estaba allí a 12 euros. A 12 euros, bueno, es una tienda física, es el FNAC de toda la vida. Pero bueno, me pasé, por lo que os he dicho, me dejaban volver a escaparme por el centro de Barcelona. Di una mini vuelta, pude parar por allí, por la diagonal. Y 12 euritos, pues no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque soy un auténtico fan de esta muchacha, de esta joven actriz, que no es nada más y nada menos, es la Chloe Grace Moretz. Una gozada. Además, en esta peli también sale súper elegante, como siempre, aunque sale muy girada, que es la Julianne Moore. Si no habéis visto la original, que supongo que habéis visto la original, os recomiendo que veáis la original. Si no, este ya es lo mismo, es roja, ¿vale? Es un otro Bloody Red Vinyl. Vamos a verla. Venga, hoy no, estoy generoso hoy, ¿eh? Soy generoso. A ver, esta me va a costar un poco. Me va a joder aquí. ¿Veis lo que tiene? Sí que es verdad que las tiendas físicas pequeñitas, como tiene que ser, os recomiendo que vayáis a pequeñitas. Esta simplemente, ya os digo, es que venía de paso, me tenía que comprar algo de ropa. Es que llevo un montón de tiempo comprando ropa y la ropa, perdonadme, pero yo por internet no soy capaz de pillarla. Y aquí pues me voy a... Es que ¿tú crees que es normal que enganchen estos de la pegatina esta aquí? Esto no es normal, esto no es normal, esto es de anormal. Hablando en plata, con todos mis respetos,
Pero bueno, es igual, vamos a hacer esto, aquí no lo estamos jugando en directo, pero nada, me voy a fastidiar la portada, algo que no quiero hacer, y por la gracieta de estos señores, pues me la voy a cargar. Por culpa de algún gracioso que le da por poner aquí la stickercita esta para que no roben el aparato, pues oye, métetela en el culo, perdonad, se lo tenía que decir, ¿veis? O sea, esto, vale, bueno. Ahora coger otra funda y haré un intento, haré un poquito, ¿eh? Lo arreglaré. Todo tiene solución. Coger esto, lo recortaré, lo pegaré en una funda de las mías. Menos mal que tengo fundita japonesa. Pero esto es de desgraciado. No tiene otro nombre. Ahora ya me he explayado. Ya tenía que soltar la bilis, la he soltado. Mirad la Julianne Moore. Sale brutal, sale espectacular. Si bien trabaja, la Chloe trabaja bien, la Julianne Moore también es una bestia, ¿verdad? A la pantalla. Y lo que os decía, ¿veis? Es una serie también numeradita. Y debería llevar aquí el postercito, vamos a mirar una tontería y la banda sonora, a ver, no está nada mal, es del, para los que os gusta las películas de terror, el rollete de banda sonora de terror, pues está bastante bien. Mirad, a ver, la chica es que es una pasada, trabaja súper bien, esta tía trabaja súper bien. Pero bueno, la peli en sí es lo que os he dicho, es un remake, no esperéis nada, si no la habéis visto, pues mira, miradla que está bien. Si ya la habéis visto, pues ya está. Aquí tenéis la banda sonora, que no está nada. No es una de las mejores, pero bueno, se deja escuchar. Fijaos lo que vimos. El color está chulo. Está chulo, así es muy traslúcido. Es un color así un poco rarito. ¿Veis? Aquí la imagen con el de la puerta. La madre se le va la puñetera cabeza. Y ya está. No tiene más. Que por cierto, hace tiempo que no la veo. Y aprovechando, me ha dado por revisitarla. La voy a revisitar. Siempre me gusta revisitar este tipo de pelis cuando las actrices o los actores son buenos, porque cada vez que la ves te das cuenta de nuevos detalles. Y así de paso, como ya tendré la música fresquita, pues es como un poco, ¿no? Es como un rollo, pues ya está. Aprovechas música, imagen y grabas más. ¡Señores! Rock Halford, ¿pero qué haces comprando esto? Sí, hombre, también me gustan los Judas. Además, los Judas me dieron una sorpresa. Pero no con este, precisamente con el trabajo anterior, el Rhythm of Souls. Rhythm of Souls tiene una canción que es la de bajada, ¿no? No sé qué de bajada, no me acuerdo. Que el tío vuelve a pegar una entonación que la verdad es que me dejó patidifuso. Entonces, este es un álbum que lo tengo en edición Japón de CD, pero no sé, me carga por ser doble vinilo. Y sacaron la edición roja. Sacaron la edición naranja-marrón, que al final también pude, o creo que voy a poder conseguir, pero bueno, tampoco me mata. Pero se me cruzó la roja, no la pillé. Y al final, por mis santos bemoles, la pillé muy bien de precio, pero señores, la negra. Me pillo la negra, ¿qué pasa? Con un par, la negrita. Y ya está. La verdad es que este álbum visualmente está muy chulo. Sabéis que hicieron también un vídeo con este rollete y no suena mal. Es Judas, suena Judas, y el Halford, pues bueno, aquí está como está, llega donde llega, pero bueno, no suena mal. Y como os he dicho, y además, pues tiene una serigrafía así 3D muy guapo. Es un álbum aquí, no sé si es que tengo mucha luz hoy por la ventana y no sé si lo veréis. Pero bueno, este no hace falta ni que os lo abra, porque de momento no lo voy a abrir. Es para coleccionar. Venga, cositas raritas de las que me gustan a mí. No os voy a poner todo cositas conocidas, ¿o no? Veamos, ¿estos quiénes son? These New Puritans, ¿eh? Estos nuevos puritanos. Este álbum es el último, es del año, que no me líe, 2019, es el cuarto álbum, tienen cuatro álbums, y demuestran que los tíos pues, se han formado muy bien, o sea, cada vez lo hacen mejor. La composición, ojo, si escucháis esto, igual no sé, Inside the Rose, ¿eh? A ver, esto es un rollo, yo qué sé, es que les ponen tantos nombres que me mareo, pero bueno, es una new classical. Es un rollo industrial, es un rollo con sin pop electrónico, es un post-punk, un rock, un post-rock. Es que le llaman tanta cosa que es una tontuna. Es algo experimental. Es sonidos electrónicos muy bien tocados. Hay un tema que es precisamente este. Os recomiendo, si queréis probar este. Os ponéis Dios News. De ese New Puritans de toda la vida, si no me liaré, no sé pronunciarlo, Beyond Black Sands. Aquí tenéis incluso una colaboración de voz, no me acuerdo de la mujer que lo hace, pero rollo ópera, y es un par de entonaciones, pero es que es una gozada. A mí esto me gusta, yo escucho estas cositas, como vengo un rollo muy oscuro, vengo, ya habéis visto que vengo un rollo gótico, pero un rollo, pues me gusta ese rollete, pues la verdad es que está muy guapo. Y es un disco muy, muy, repito, es un disco muy trabajado. Probarlo, igual decís, pero qué paranoia. Bueno, pues a mí esta paranoia me parece una obra maestra.
Para mí son muy buenos. Han evolucionado y han crecido muchísimo. Me encantan. Así que se viene para allá. Ah, venga, va. Es que no sabía si o no. Pero sí, le voy a dar. Le voy a dar también. ¿Por qué no? Y le voy a dar porque estoy intrigado. Lo he visto en imagen, pero no lo he visto en directo. Y estoy intrigado con el Multicolor Vinyl on Acid Death. ¿Y qué carajos es esto? Pues no tengo ni puñetera idea. Pero mira. ¿Veis? Ya veis que es transgresor, es un poquito así muy raro, muy rarete. Y el color del vinilito, pues también será rarete como ellos, como no. Y efectivamente, ay, que se me engancha, ¿veis? Esto lo estoy sacando con ojo. Os recomiendo para los que empecéis que cuando saquéis un vinilo de este tipo, siempre abráis un poquito esto, porque si lo dejáis friccionar, normalmente coge electricidad estática o lo que sea, si lo dejáis friccionar directamente con el cartón, os lo cepilláis. Hombre, pues de unido. Esto es una expresión de aquí, ¿eh? No lo toméis como nada personal. Es muy guapo. Es una pasada. Es una paranoia como el disco, ¿eh? La verdad es que mirad, ¿qué pasa? This New Puritan. Es una idea de olla. Es una idea de olla. Me encanta. Me encanta. Lo voy a poner. Además, es una gozadita. Y repito, son recomendaciones de mi mente enferma. No quiere decir ni que me veáis, evidentemente, si no os interesa no me veréis. No quiere decir que me escucháis, que os toméis mi palabra como ley y mucho menos mis gustos. Pero oye, a veces acierto. Ya os dije que tuve la suerte de un amiguete, el amigo Carlos Menal, un maestro, me introdujo en unos rollos, pues que la verdad es que, pues mira, gracias a eso, pues he ampliado mis miras y puedo escuchar de todo, la verdad, todo se ha dicho. Venga, va, y de ahí precisamente, vamos a hacer un cambio. Lo que os he enseñado antes del rollete de Yo-Yo Ma con el amigo Morricone, os puede introducir un poco en la clásica, pero no bien, porque no deja de ser bandas sonoras. Esto es un disco que para los que queráis empezar a escuchar clásica, está muy bien. Está muy bien porque se deja oír, porque entre otros tiene una misma versión, pero aquí estamos hablando ya, ojo, esto es piano, ¿eh? Esto es piano. Y estamos hablando precisamente de una versión, ahora no la encontraré, me cachil mar, ¿veis? Deborah Stem, precisamente de Ennio Morricone, de la película de Eras una vez en América, pero aquí lo tenemos rollete tirado para el piano. ¿Y quién toca el piano aquí? Esta preciosidad, que se ha convertido de hecho en una de las, bueno, sabéis que es nacida en Georgia. Actualmente vive en Francia, creo que se han nacionalizado ahí, y tiene 33 tacos. Es una de las jóvenes promesas que dicen del piano, pero realmente la tenéis que ver en directo. Si la veis en directo, le daréis cuenta, porque es una tía, cuando toca, a veces es la manera de tocar. Hay gente que toca muy bien, pero no te transmite. Pero esta mujer te transmite. Y además, visualmente podemos decir que es una de esas bellezas exóticas. ¿Por qué? Porque aquí no lo veis, pero mirar fotos. Bueno, ahora os enseñaré. Tiene una nariz muy bestia. Sin embargo, creo que es lo que le hace guapa y es lo que le da igual que la cara de Levine, ¿no? Le daba el rollo de las cejas o todo este rollo, pues a esta chica precisamente le da un encanto especial. Y cuando la oyes tocar, te quedas embobado. Te quedas embobado. Además, aquí este disco, pues como es lo que digo, como introducción a la clásica es muy bueno porque tiene un menú súper, súper variado, ¿vale? También tenéis temas, también tenéis de Philip Glass y, como os he dicho, pues el tema de Morricone. Y tiene un poquito de todo, ¿eh? Tenemos Bach, tenemos, yo qué sé, tenemos Chopin, tenemos de todo. Tenemos hasta el señor Villalobos, ¿eh? Aquí. O sea que está realmente bien. Y es un doble vinilo de Sony Classical, pues que sale relativamente bien de precio. Y os lo recomiendo. Lo recomiendo así, si nunca habéis escuchado clásica y si habéis escuchado clásica, o mejor dicho, esto es muy comercial. Pues no, para mí no es comercial. Y esto es un poquito menos comercial, pero también es otra recomendación clásica. Es un poco más duro esto igual nos gusta. Pero ¿por qué lo hago? ¿O por qué me ha dado por enseñaros este disco ahora? Pues mirad, ¿veis? Seis partitas, by Antón García Abril. Seis partituras de Antón García Abril. ¿Y quién es este buen hombre del Antonio García Abril? ¿Os acordáis o no os acordáis? Exacto, el de Teruel, que precisamente acaba de fallecer. Y el de Teruel, que acaba de fallecer a los 87 años, le dedicó expresamente a esta muchacha, le escribió seis partituras para que las interpretara ella. Esto es una violinista americana, ahora tiene 42 años, aunque parece mucho más joven de lo que es, pero tiene 42 años, y esta sí que ha ganado tres Grammys.
Bueno, a ver, es igual. La Katia Bunyashvili no ha ganado Grammys, pero me da sangre igual ganarlos o no, porque a veces sabéis cómo va el tema de los premios. Pero es igual, si veis a esta chica tocar el violín, os dais cuenta de que por qué como mínimo está nominada. Es una auténtica bestia, parda tocando el violín. También es una tía muy carismática. Una tía, a ver, realmente lo que buscan ahora, pues buscan imagen. Está claro que son chicas majas y lo que quieras, pero si las ves tocar te das cuenta realmente por qué. Porque son capaces de con ese instrumento enviarte algo más, porque total, la música tú la puedes interpretar, la puedes tocar perfectamente, la puedes ejecutar tal y como suena la partitura, pero si no tienes magia, no vas más allá. Pues hay muchos grupos, hay muchos vocales, hay muchos rollos que no sabes por qué, pues la gente le sigue. Pues esto es una violinista como la copa de un pino. Pero bueno, me enrollo como una, ya veis que me enrollo como una tortilla, eso estoy hablando de clásica, pero bueno, es igual. Lo que os digo de esta chica, si igual escucháis esto y os cuesta, probar con el nuevo disco de París. Ya os lo enseñaré más adelante porque lo tengo encargado. Es una brutalidad, me encanta, ¿eh? Y ese, como al igual que el anterior, os puede ayudar a introduciros en la clásica. Este es más heavy, pero bueno, me hacía gracia. Ay, no os lo he dicho. Bueno, ¿y este hombre? ¿Y quién es? Para los que no lo sepáis, que muchos lo sabéis. ¿Y quién es el amigo? ¿Y quién es el amigo Antón García Abril? Que es este señor, que es de aquí, es nacional, es un tío que hacía música de cámara, etcétera, etcétera. Pues este tío, entre otros, es que le puso la banda sonora, ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Camioneros, Los Camioneros, para que os suene, ¿eh? Porque ha hecho 50.000 bandas sonoras, como que dice, Los Camioneros, Sor Citroën, la banda sonora es de él, o sea, he tocado un poco de todos los palos. Ojo, Los Santos Inocentes, El Hombre y la Tierra, del brutal Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, una pasada. De hecho, el otro día vi que hay un CD, hay un una Vox de 4 CDs que está ya a 90 y pico euros. ¿Por qué? Pues porque ha fallecido este hombre y se les ha ido a la cabeza. ¿Eh? Esto no subirá tanto porque esto es bastante, bastante duro, bastante minimalista. Pero bueno, El Hombre y la Tierra, pues el otro día lo vi a 90 euros, estamos locos, ya lo reeditarán, tranquilos, no tenéis prisa. ¿Y qué más? Pues es que vamos a ver que me acuerde. La Colmena, por ejemplo, y sobre todo una serie muy casposa, pero que a mí, perdonadme, pero no sé por qué, la veía de pequeño y siempre me ha encantado, que era Curro Jiménez. Me ha encantado, con el Sancho Gracia, el amigo Luna, Sancho Gracia, toda la parrilla generaria que estaba allí montada, que la verdad es que es una serie bastante curiosa de ver, sino como mínimo para ver los paisajes de la época de la sierra. Pero bueno, es lo que tiene. Son mis apreciaciones mentales. Nadie me tiene que seguir. Pero me pareció un disco muy interesante. Es bastante hard. Esto sería un heavy metal de la clásica, pero está muy bien. Y hablando de heavy metal, cambiamos de tercio y nos vamos a la zona dura, nos vamos a la zona dura. Y estos sí que los tenía que mostrar también, porque me llegaron recientemente y eran unos álbums que estaba esperando como agua de mayo. Porque este es el segundo álbum de la banda de Arizona, de los Ager Rage. Aquí evidentemente estaba, que no me equivoqué yo, pero estaba la voz y al bajo, que sabéis que el 2000 se fue, el 2000 creo, y el 2006 volvió. Que era el amigo, siempre me olvido este nombre, ¿cómo se llama? El Phil, ¿no? Phil Rein. Y claro, este disco es del 90. Este disco quizás es del último, siempre diré esto, es del último año en el que se hizo thrash o crossover, que yo no sabía ni que se llamaba así, pero gracias, señor Pape, por aclarármelo, pero yo siempre consideraba que esto era thrash de toda la vida, del último bueno que se hizo. A partir de aquí ya todo se desvirtuó, como siempre diré. Vino la generación X y me fastidió el tema. Pero este álbum es una auténtica gozada. No os lo voy a enseñar porque ya lo habéis mostrado muchos. Es el amarmolado este que está chulo. Lo abriré luego con calma y así tardamos menos. ¿Y qué más tenemos aquí? Ojo, este es del 88, pero en el 80, después del primer álbum, estos señores lanzaron este EP. Que este EP sí que para mí es uno de aquellos temas de Nicaragua que me marcó y mucho en aquellos años. Esto es una auténtica gozada. Y os lo voy a mostrar. ¿Por qué os lo voy a mostrar? Porque con mi par de bemoles, cuando todos habéis comprado y estoy convencido del amarmolado verde, que la verdad es que en este sí que pega, porque aquí pega y aquí solo pegaría un poco con las letras. A mí me gusta mucho que vayan consonancia con la portada. También había uno así marroncito que no me atreví a pillar. Me pillé el verde porque me parecía curioso. Pero aquí no cogí el verde. No, ¿por qué hay que coger el verde? ¿Porque es más chulo? Pues a lo mejor. Pero ojo, ojo, ojo. Yo aquí me fui al azulete este, que debe ser una gozada, porque iba a juego. Por aquí tenemos
O sea, conseguir este EP original ya era muy, muy difícil. Mirad qué jovencito, qué pasada, cómo están ahora, madre de Dios. Vale, y cogí este colorcete, que si bien no es tan vistosito, mirad qué guay, los de Metal Blade, además esto, ole, ole, ole. ¿Veis? Con su antiestática, así como debe ser, donde todos los vinilos, así. Y además, ojo, salían muy, muy bien de precio. Estos vinilos eran realmente, realmente bastante económicos. Y dices, hombre, qué moñada de vinilo, qué moñada de vinilo. Pues no. No, me parece muy guapo. ¿Por qué? Coño, pues porque abajo hago en la portada. Bueno, tendría que ser un poco más verdosillo, pero bueno, está bien. Ya está, me gustaba. Y aquí como rareza, ¿qué más os diré? Pues fijaos, como rareza os diré que esta es la única versión de Warpix, de los Black Sabbath. Porque aunque sea un fan del amigo Ozzy, me encanta Ozzy, amo a Ozzy, ¿por qué no decirlo? Los Black Sabbath podían conmigo, son para mí soporíferos. Sí, han creado un estilo, da lo que tú quieras, pero a mí el Warpix, eso cada vez que lo tocan en un concierto, es mira qué gozadito, el código, oh, me lo voy a bajar antes de que lo vea esto. Y esto está muy bien, fijaos qué gozadita, dibujito, además es una auténtica gozada. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo con cuidadín. Esta sería la muestra más, la parte más cañera. Y no me quería ir, creo que me he extendido un poquito, pero claro, mira el número de cosas que hemos mostrado. Y no me quería ir, no me quería ir sin incluir aquí, ya incluiré más en un próximo vídeo, pero no podía dejar de incluir esto. ¿Y esto qué es? Quizás la obra póstuma por el estado de salud de esta gran voz, a la que he tenido la suerte de ver en directo, ojo, dos veces junto a Fantasia. El primer y último posiblemente álbum del danés de 55 tacos, Ronnie Atkins. Tiene 55 tacos, ¿eh? Está muy perjudicado. O sea, lo ves en directo y parece que sea mucho mayor. Pero ojo, el tío, a pesar de estar enfermo, o a pesar de estar siempre bastante tocado, es uno de aquellos que sube al escenario y da igual que se deje la piel. Se deja hasta la última gota de sudor. Pega, o sea, le pone toda su alma a esa voz, que si no es una de las mejores voces que hay, él es quizás una de las que lleva más sentimiento y eso lo hace que sea tan brutal. Es una voz brutal. Y este, exacto, sí, es el frontman de los Pretty Maids, de los daneses también, de los Pretty Maids desde el 81, o sea, no ha dejado de estar con ellos. Pero este es el, como os he dicho, primer álbum de One Shot. Os recomiendo, si no lo tenéis, que vayáis a pillarlo porque esto será un disco de culto. Esto será un disco de, sin duda, de culto y además es una brutal. Para mí este disco es quizás el mejor. Él será de los mejores de este año, de ahora, de hard rock, llamar como quieras, y ha eclipsado al resto de, y eclipsará quizás al resto de estrenos, entre ellos el de los Sandstorm, que gracias por nada, RR, por fastidiarme de esto. Lo he escuchado, no está mal, suena bien, como he dicho, técnicamente suena muy bien, es un buen disco, pero es que no. Le pones que se me fue el Joel Turner y ya no es lo mismo. Y este hombre es lo que digo, pone alma y pone cuerpo y pone corazón. Y se nota, es un disco muy chulo, es un disco recomendado, como digo yo, para todos, para todos, ¿eh? O sea, aquí lo puede escuchar cualquiera, se deja escuchar. Disco muy suave y con mucho sentimiento. Y oye, desde aquí, ¿eh? Ya sé que no me, como siempre digo, no me va a escuchar, pero yo te envío mi pequeña, mi pizquita, mi trocito de magia y de energía. Ronnie, tío, aguanta, aguanta y síguenos sacando cositas. Si bien no te sigo en Pretty Maids, que lo respetaré, esto me ha parecido una gozada. Pues nada, señores, con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8, o hasta cuando sea, o hasta lo que sea. Espero, como siempre, que os haya gustado o que no, que hayáis visto alguna cosa que no habíais podido observar hasta la fecha y, sobre todo, que haya chafardeado, que eso a veces es lo que mola. No me hagáis mucho caso, escuchar lo que queráis, revisitar lo que queráis, porque al fin y al cabo esto se trata de lo siguiente, que te guste a ti. Da igual que te lo puedas comprar o que no. Si te lo puedes comprar, haces esfuerzo, bien. Y si no te lo puedes comprar, lo tienes en plataformas, lo tienes en todos lados, tienes YouTube. De lo que se trata, repito, es de gozar de la música, de la buena música. Así que compañeros, resistir, nos vemos en breve y os dejo con un poquito más de un tío guapo, guapo. Nos vemos, campeones. Hasta luego.